Hola, esto es Nómada Channel. Comenta aquí abajo quién fue tu personaje favorito de Doctora Cha. Doctora Cha es un nuevo K-drama que se estrenó el 15 de abril en Corea y de este lado del mundo el 19 de mayo a través de Netflix. Pero algunos como yo, no esperamos que el drama se estrenara en la plataforma y lo vimos en emisión simultáneamente con Corea. Así que este pasado 4 de junio disfrutamos de su gran final. Si aún no has terminado de ver la serie, no veas este video porque daré algunos spoilers. Ya luego que la termines, vuelves por acá y miras mi video. La verdad fue una serie que no me había animado a verla, porque en general los dramas médicos no me llaman mucho la atención. Así que le di una oportunidad y vaya que no me arrepiento. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal, es totalmente gratis y me ayudarás muchísimo. Si te gusta mi contenido, no olvides dejar tu like y compartir el video con tus amigos. Con esto dicho, continuemos. Doctora Cha es una serie médica de comedia y drama familiar. Está protagonizada por Jung-hwa, Kim Byung-chul, Myung-se-bin y Min Gu-hyuk. 20 años después de abandonar su carrera en la medicina, una ama de casa retoma su profesión como residente de primer año y enfrenta innumerables desafíos. Esta es la sinopsis de este K-drama, que atrapó a muchas personas desde su primer episodio. La serie en cuanto a audiencia fue todo un éxito, tanto en Corea como en el extranjero. Se convirtió en una de las series de mayor audiencia en la historia de la televisión por cable coreana, superando a otros grandes éxitos como Itaewon Class. Internacionalmente, también fue muy bien recibida. En Rotten Tomatoes, tiene la puntuación de 93% de aceptación por parte del público y un 80% por parte de la crítica. Muy buenos números para una serie extranjera. En Netflix se posicionó en el top 10 de mejores series de habla no inglesa. Sin dudas, Doctora Cha ha tenido un éxito indiscutible. Pero no todo es color de rosa. Pese a las excelentes cifras de rating, la serie recibió críticas variadas por parte del público. La ficción coreana fue acusada de desinformar y difundir estereotipos negativos respecto a la enfermedad de Crohn. Tras las quejas de los televidentes, los productores pidieron disculpas por la inexactitud del caso y añadieron que no tenían intención de subestimar los efectos de dicha ficción sobre los pacientes. Hubo muchas cosas que me gustaron y otras que no, pero quiero dejar en claro que fueron más cosas buenas que malas. Iniciemos por las cosas buenas. El drama tiene muchas cosas a su favor. Tenemos a una protagonista a que no puedo evitar apoyar, y un villano tan fácil de odiar. Hay un final claro que quiero para la protagonista, simplemente quiero que sea feliz. La verdad es que nunca me imaginé que disfrutaría tanto de una serie. Me gustó cómo combinaron la comedia con el drama, todo muy bien estructurado. El drama tiene una trama de ritmo rápido, que no pensarías que sería fácil de mantener durante 16 episodios. Pero yo diría que el guionista hizo más que un buen trabajo al asegurarse de que los 16 episodios fueran lo suficientemente entretenidos. E incluso en los episodios que fueron un poco más lentos, fue divertido de ver porque estábamos interesados en lo que los personajes estaban haciendo y cómo se desarrollaban ciertos conflictos. Quería resaltar lo mucho que me gustó cómo el guionista abordó muchos de los temas tratados en el drama. No puedo hablar más al respecto ya que no quiero dar muchos spoilers, pero la forma muy madura de manejar estos temas hizo que la experiencia de visualización fuera muy divertida. Esta serie parece venir de un punto de madurez que es más o menos difícil de encontrar en los K-dramas, incluso con los que generalmente tocan el tema de la infidelidad. El drama también es esperanzador, da esperanza a las personas que lo están viendo, toca cómo la sociedad ve a las mujeres de 40 y 50 años y con qué frecuencia son despedidas incluso cuando tienen mucho que ofrecer. Los personajes también son muy carismáticos, fáciles de amar, pero también fáciles de odiar. Y aunque yo diría que los personajes son muy estereotipados en el sentido que ya los hemos visto innumerables veces, los actores hacen más que un buen trabajo destacando sus fortalezas y ocultando sus debilidades. Realmente creo que los actores hicieron un trabajo maravilloso dando vida a sus personajes.
tanto que se sienten singularmente propios en lugar de sentirse anticuados o estereotipados. Me gustó poder ver el drama sin tener que pensar demasiado en las cosas. Me dio gusto cuando Jong-suk mejoró sus relaciones tanto con sus hijos como con sus colegas. Y me gustó aún más cuando la protagonista comenzó a entender su vocación como médica. Al parecer, el drama es un comentario sobre el complicado papel que las mujeres se ven obligadas a asumir en la sociedad. Ahora sí, hablemos de lo negativo, que fue muy poco en realidad. Me decepcionó un poco su final, porque me hubiera gustado que la protagonista se quedara con el Dr. Roy. Pero soy consciente que el drama no era de romance, y no había necesidad de que ella tuviera un interés amoroso. Otra de las cosas que casi no me gustó es que los dos últimos episodios sí tuvieron mucho relleno e incluso los sentí algo flojos. Pero aún con esto, el drama tuvo un buen final. Estuve leyendo comentarios y a muchos les decepcionó el final. En primer lugar, muchos querían que la protagonista hubiera dejado sin nada al esposo y que todo el hospital se hubiera dado cuenta que el hombre era un infiel. En general, algunos televidentes querían venganza. Otra de las cosas que leí es que el final les pareció muy aburrido, rápido y forzado. Que el final que tuvo el Dr. Roy no fue para nada correcto. Pero yo considero que fue un final justo y realista. El final fue un claro mensaje de esperanza y autorrealización. Que no necesitamos ni dependemos de otros para resurgir, comenzar de nuevo y cumplir nuestros sueños. Con respecto a que muchos querían que el Dr. Roy y nuestra protagonista se quedaran juntos, la verdad es que nunca nos dieron indicios de que a ella le gustara, nunca nos vendieron la idea de que ellos podrían ser pareja. Al contrario, el Dr. Roy estaba para ella pero como un amigo que escucha y la aconseja. Ella se encontró a sí misma, sanó, se liberó de un matrimonio tóxico y fue plenamente feliz cumpliendo sus sueños. Al esposo de la protagonista tenía momentos que lo odiaba por su cinismo y por cómo la trataba. Pero también hay que reconocer que este personaje tenía momentos algo divertidos. ¿Y qué mejor final para él? Quedó completamente solo. ¿Qué podemos decir del amante? O sea, no lo odiaba, pero se veía momentos que decía: oye, quiérete tantito, lo que estás haciendo está mal. Doctora Cha tiene un poco de todo, momentos familiares, de amistad, empoderamiento de las mujeres y mucho más. Un drama cercano, cálido, reconfortante, que se puede ver fácilmente gracias a su trama sencilla, producción de primer nivel y actuaciones cautivadoras. En lo personal lo disfruté mucho, tiene escenas muy divertidas, una historia muy completa, interesante y realista. Este drama me dejó con un aprendizaje de vida que nunca es tarde para volver a empezar, y que no es obligación estar con alguien para poder triunfar. Si por alguna razón llegaste hasta aquí y aún no lo has visto, dale una oportunidad. Y si ya lo viste, cuéntame qué opinas de la doctora Cha. ¿Qué fue lo que te gustó, lo que no te gustó? Los estaré leyendo. Muchas gracias por llegar hasta acá, nos vemos en un próximo video. Bye.